Buenas noches. Buenas noches. De verdad es muy grato para nosotros tenerlos a ustedes esta noche aquí. Muchas gracias por asistir. Esta noche, Impulso Group, que es la empresa a la que pertenecemos, intentó preparar para ustedes, preparó para ustedes algo especial. Queremos que escuchen por primera vez el disco de la banda UMSAC. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar el EP. ¿Les parece? Sí, sí. Ayuda a transformarla. De la mano de él fuimos cambiando un poco las cosas, empezamos a trabajar nuevamente en composiciones. Sí, Urbana Rock. Pues bueno, ustedes nos cuentan un poco acerca de todas las influencias y del experimento y trabajo que están haciendo tan interesante con la música colombiana. Entonces, pues generalmente nosotros, como ustedes señalan, ya tenemos mucho conocimiento tal vez de rock a nivel del mundo, ¿sí? Y desconocemos mucho nuestra música. Es fácil preguntarles por las influencias de rock o metal que tienen, sinfónicas, pero ¿cuáles serían los artistas? O sea, ¿cómo uno se acerca a la música de cuerda colombiana? Nosotros somos de Suba, entonces Suba es metal. En Suba es una comunidad también muisca, como por lo que, digamos, hablando como de la reivindicación del territorio y ritmo. Entonces, pues, no sé si es lo mismo, porque creo que tenemos esa edad. Nosotros en Suba hay un barrio que se llama Punza. Una casa de la cultura. Una casa de la cultura también, que también es un sal, ¿no? Y pues musicalmente, digamos, yo siempre he querido escuchar el metal en 6/8. Yo creo que siempre uno le pregunta a las bandas, ¿su merced en qué compás toca? O ¿cómo es la estructura musical? Entonces también es algo nuevo dentro de los... del metal, ¿no? Qué bacano, qué rico, muy rico, o sea, como que hayan reivindicado como estos territorios y nuestros instrumentos tradicionales y hacer un metal y dice, ah, pues, qué chévere, la verdad. ¿Sí?